¿Están para un casamiento? ¿De quién? El de las 12, de López Landolfi. Sí, de Agustina. Parece que se arrepintieron. Yo soy amiga de la novia. ¿Testigo sos? Sí. ¿Qué se siente? Es raro. Nosotros llegamos re... ¿Se estás esperando a ella? Sí. Si nos arrepintieron, me muero. A ver, encima se olvidó los aros, pobre, todas las puteadas. Ah, estoy nerviosa, Gaby. Claro, yo tendría que estar acá. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Qué se siente? Venimos a compartir un momento, a firmar un papel. Todo lo que sea casamiento es difícil, ¿no? Rosa para la novia. Amiguito, ¿vamos arriba? Sí, no sé dónde. ¿Falta algún testigo o algo, no? Creo que uno. Vamos llegando. ¡Gordo, gordo! Falta una. ¡Coqui! Formalmente, muy buenos días a todos. Sean todos muy bienvenidos. Vamos a celebrar el matrimonio de Emilio y María Agustina. Muy bien. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Nerviosos? No. Así de ser. Algo para disfrutar. Bueno, vamos a dar comienzo a la ceremonia con la lectura del acta que luego vamos a firmar. En la ciudad autónoma de Buenos Aires de la República Argentina, a 26 de octubre de 2012, yo, funcionario del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, inscribo el matrimonio de Emilio Landolfi con María Agustina López, frente a los testigos, Carla Yanina Ciarrota, Marisol Elsa Martínez, Gabriela Marina Auspiedo, Virginia Landolfi, Juan Pablo Perazo, Héctor Amílcar Dargón. Muy bien, los testigos acreditan no solo la identidad, sino también la actitud nupcial de los contrayentes. ¿Sí? Bueno, el matrimonio es un acto de fundamental importancia en la vida de las personas. Lo importante es que esta relación, esta familia pueda crecer, desarrollarse, tanto ustedes individualmente como esta familia que están formando. Y bueno, y que con el paso del tiempo puedan recordar siempre por qué se eligieron para dar inicio a este proyecto, ¿no? Emilio, algo que quieras decir. Damos entonces paso a... ¿Qué hablen los testigos? Claro. ¿Qué decirles? Nada, que me alegra muchísimo yo ser hermana de ella. Bueno, ahora es mi hermana. Ya lo veré. Y nada, me pone muy feliz. ¿Hay otro plano acá? No, yo le quiero decir que, antes que todo, no pierdan nunca la capacidad de disfrutarse. Voy a intentar.
que se diviertan, que se olviden. Que se hable mucho, mucho hablando al chico. Hermana de la vida de Agus. Y bueno, les deseo que sean muy felices. No tengo ninguna duda de que va a ser así, porque son dos personas excelentes que se aman puramente. Y bueno, sí, quiero topitos. Eso, que disfruten, que se respeten siempre, que no pierdan nunca los valores que los unieran. Y los quiero mucho, muchísimo. Estoy recomendando por ustedes, son el primer matrimonio cercano que se casa y que me parece que la pareja es un ejemplo de amor y confianza por cómo se tratan y cómo se quieren. Y que les agradezco a los dos por hacernos parte de esta ceremonia, no solo estando acá presente, sino tan íntimamente como lo hicieron. Y espero que estén toda la vida juntos y nos sigamos acompañando. Yo quería agradecerles por haberme hecho parte de este acto, de este paso importante que están tomando los dos juntos, y desearles mucha felicidad en el futuro, con lo que viene, que es el comienzo, digamos, para ella. Bueno, yo, más allá de todos los agradecimientos, garantizarle a Agustina que está al lado de una persona que me da, uno de los amigos que más quiero. Bueno. Entonces los invito a que se saquen y tomamos el procedimiento. Demetrio Landolfi, ¿aceptás como tu única y legítima esposa a María Agustina López? Sí, acepto. María Agustina, ¿aceptás como tu único y legítimo esposo a Emilio? Sí, acepto. Muy bien. Recibo esta manifestación libre de consentimiento y en virtud de las facultades que la ley me otorga, los declaro formalmente unidos en matrimonio. Son marido y mujer, esposa y mujer. Ya pasamos. Ya está. Lo peor ya pasó. ¿Hubo alguna lágrima en Italia? Yeah. Hey, I'm just a singing a fella with a lot on my spots in town. Oh, that little bit of woman
guess.